Bueno, me acaba de llamar el presidente del gobierno, hará 20 minutos, para decirnos que con respecto al confinamiento, entre los que son del pueblo, que son realmente lo que les interesa, entre la calle Grano de Oro y el camino a la Cañada, hacia la laguna, esa población queda fuera del desconfinamiento. Igual que con la calle Elsino, que es la carretera que también va a Llano del Moro. Esas zonas quedarían fuera del confinamiento. Y además los servicios básicos, los supermercados, las farmacias y todo este tipo de servicios se pueden abrir de nuevo, ¿no? Eso sí, hay una prohibición, que es los coches no pueden estar en las vías donde están trabajando los servicios que están actuando con el incendio, vía superficie terrestre, ¿no? Entonces hay desconfinamiento, pero los coches no pueden estar utilizando las vías públicas. Para que quede claro, alcalde, tan solamente hay una parte que va a continuar confinada. Sí, todo lo que está de calle Grano de Oro hacia el monte siguen confinados. Y el tema de los vehículos es importante porque por esta vía que está aquí a mi espalda pasan los camiones de bomberos, camiones de la UME, todos esos vehículos que participan en la lucha contra el fuego. Por eso y por todos otros accesos al monte que hay en el pueblo, como puede ser Elías Bacallado, el propio Grano de Oro y todas las zonas de acceso al monte, que en cualquier momento pueden intentar entrar los camiones del abrífero de bomberos por ahí. Entonces, cuanto menos vehículos, lo que me ha dicho el presidente del gobierno, que cuanto menos vehículos en las calles, mejor. Así que estamos abriendo, pero de forma, digamos, Lentamente. lentamente y con concienciación de que lo que está pasando es muy grave. Alcalde, ¿cuál es la última hora del fuego aquí en su municipio? Bueno, la última hora es que están actuando los medios en la zona de Candelaria, en el acceso al flanco sur del incendio, en la linde con el Rosario, que por ahí ha estado toda la mañana trabajando los hidroaviones y los helicópteros. Puede que se haya reactivado algún foco en las lagunetas, pero la realidad es que entre Montaña Grande y las lagunetas, eso es dantesco, está todo quemado. Y después está que seguimos atentamente y vigilando lo que es la zona de Montaña Grande y el Aceviñal, no que de momento ha escapado con la actuación ayer de los medios aéreos y de los medios terrestres que han conseguido parar el incendio ahí, porque por eso siguen evacuados las zonas de Las Rosas y las Barreras, porque el incendio está activo y porque en cualquier momento se puede reactivar y si baja laderas abajo podemos tener problemas. Es decir, aquí no hay nada nuevo. Aquí lo nuevo es que se desconfina esa gente, esa zona del casco, pero el incendio sigue en actividad. Alcalde, ¿usted ha podido pasar por esas zonas quemadas? ¿Qué él se le pasa a uno por la cabeza? Te pueden imaginar lo que significa, es decir, carreteras que son una belleza por sí mismas, de biodiversidad, que pases y no haya nada. Imagínense el espectáculo que hay ahí arriba, ¿no? Alcalde, muchísimas gracias por atendernos en directo. Ya lo ven, las palabras del alcalde del municipio del Rosario, Escolástico Gil, se produce el levantamiento de parte del núcleo de La Esperanza, no de todo, pero se insiste, por favor, dejen totalmente despejadas las vías para que puedan actuar los dispositivos de emergencia.